México vive una normalización de la cat. Oye, esto de. De veras que Julio Frank es un tipo brillante. Este hombre es hoy rector de la Universidad de Miami, de la U of M. Es mexicano, fue secretario de Salud mexicano, un hombre brillantísimo. Dice: México vive una normalización de la catástrofe originada por el COVID y una anestesia colectiva ante la magnitud de las pérdidas, así como una indiferencia delante de la falla brutal del liderazgo político que hay en el país. Esto es lo que dice Julio Frank. Dice, durante la presentación de un documento que se llama La gestión de la pandemia en México del Consejo Consultivo Ciudadano, aseguró que la importancia de este diagnóstico es que evidencia la necesidad de una sacudida de la conciencia colectiva. Alerta sobre la degradación de la vida democrática de México. Degradación de la vida democrática de México. Señala, como en otros países con regímenes populistas, en México la emergencia sanitaria está generando un clima propicio para la limitación de las libertades y el socavamiento de los principios democráticos. Y dice, creo que esa es una sindemia aún más peligrosa que la propia influenza y el COVID. Habla así, categórico, dice, es catastrófico, es indolente, es insuficiente, es irresponsable, es populista lo que se está haciendo con México y la pandemia.